Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. A ver cómo les cuento yo esto con lo que vamos a empezar hoy en los deportes y que nos ha llegado por sorpresa en un miércoles santo. El Real Valladolid no va a poder contar con su delantero Sergio León para los próximos 4 partidos, si no media el Tribunal de Arbitraje del Deporte. ¿Por qué? Pues es algo que viene desde el 23 de octubre. Se dice bien. El Real Valladolid ha publicado un comunicado oficial en la tarde de hoy para explicarlo, y es que todo viene desde el partido que el Real Valladolid jugó en el Molinón el 23 de octubre. Al final del partido, mal hecho por parte del jugador, Sergio León lanzó una botella a un aficionado que le estaba increpando e insultando durante todo el partido. Una botella de agua vacía de plástico se la lanzó. Mal hecho, insisto, por parte del jugador. Bueno, pues esto ocurrió el 23 de octubre. El 11 de enero, el Real Valladolid recibió una notificación por parte del comité de competición por el que se le incoaba expediente al jugador por arrojar esa botella. Después, el 17 de marzo, después del recurso del club, se recibió la resolución del comité de competición confirmando 4 partidos. Ojo, el 17 de marzo. Desde el 23 de octubre. Ese mismo día el club apeló solicitando la suspensión cautelar y el comité de apelación un día más tarde estimó esta solicitud y suspendió cautelarmente esa sanción. Pero hoy, de repente, fíjense, desde el 23 de octubre, hoy el Tribunal de Arbitraje del Deporte inadmite la solicitud de medidas cautelares y decide que el jugador tiene que cumplir la sanción. Ahora el club va a acudir al Tribunal de Arbitraje del Deporte. En fin, que esto, ¿qué quieren que les diga? En un fútbol actual, en un fútbol moderno, en un fútbol vivo, no se puede tener en un fútbol profesional, en una competición profesional, una estructura del medievo. No puede ser que desde el 23 de octubre, ahora, se le comunique a un club que tiene que prescindir de uno de sus mejores jugadores 4 partidos cuando quedan 7 por disputar. Es un perjuicio enorme para el Real Valladolid, enorme. Y esto, los plazos lógicamente serán legales y nadie dice nada al respecto, pero no puede ser. En fin, esperemos que impere la ley, impere, mejor dicho, más que la ley, sobre todo el razonamiento común, porque desde luego, si no, es un enorme perjuicio para el Real Valladolid. ¿Se imaginan que el Almería perdiera a Sadik o a Ramazzani para 4 partidos? ¿Cómo estarían hoy en Almería, verdad? Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo. Al Real Valladolid le dicen hoy que debido a una sanción desde el 23 de octubre no puede contar con Sergio León para 4 partidos. Inaudito. Insisto, en el fútbol profesional moderno con estas estructuras federativas. Bueno, vamos a seguir adelante. La parte deportiva, el Real Valladolid trabaja, hoy ha trabajado en el entrenamiento matinal preparando el partido del sábado, una sesión de nuevo con público en la que hemos visto que se han incorporado Weisman, El Yamik y Javi Sánchez, que han realizado parte del entrenamiento junto a sus compañeros, no han hecho la sesión completa, pero es buena noticia verles sobre el césped y por tanto pensamos que van evolucionando favorablemente de sus respectivas molestias y que van a poder estar en el equipo. Muy probablemente los dos centrales, tanto el Yamik como Javi Sánchez, si físicamente están en condiciones, serían titulares, aunque eso ya lo decidirá el técnico. Hoy de nuevo, debido a la Semana Santa, había mucho público y uno de los más demandados era Sergio León, que ha tenido incluso que firmar alguna pancarta en la que le pedían una camiseta. Ahí lo tienen ajeno esta mañana a lo que luego va a llegar a primera hora de la tarde. En fin, Sergio León de momento no va a poder estar. Tendrá que lucirse en la Semana Santa. Para alguien que vive y siente la Semana Santa, no hay mejor lugar en el mundo que su casa para estar estos días. Pero no siempre se puede. Es el caso de Luis Pérez, sevillano de Utrera y miembro de la Hermandad Obrera de Apostolado y Penitencia del Santísimo Cristo del Perdón y María Santísima de la Amargura, más conocida como Muchachos de la Consolación. Desde pequeño siempre me ha gustado, al final yo soy de Utrera, también se vive igual que en Sevilla, es un pueblo, pero se vive de la misma manera. Ahora ya no puede, pero Luis Pérez incluso fue costalero. Llevo muchos años en la hermandad, he llegado hasta salir de costalero, es verdad que luego ya cuando firmé en profesional, pues al final no me puedo meter, pero bueno, es verdad que casi todos los lunes santos pues me he podido escapar. La Semana Santa se vive desde pequeño por devoción, por tradición familiar, por sentimiento de pertenencia a tu cofradía,
día, pueblo o ciudad y se transmite de generación en generación. Llevo cerca de 10 años en la hermandad, mi padre también está muy metido dentro. Es difícil de decírselo a alguien si no lo ha vivido, porque si no te metes debajo es una sensación que no puedes vivirla. No sé, al final es llevar a tu hermandad encima tuya, algo en lo que crees y algo en lo que desde pequeño te han inculcado, ¿no? Tengo encima, por ejemplo, que llevo aquí la pulsera de mi Cristo y mi Virgen, que nunca no me la quito ni para los partidos, siempre llevo la venda para jugar con ella, y es algo que al final pues no te lo puedo explicar, porque es algo que lleva cada uno y cada uno vive de una manera, ¿no? Aprovechando el descanso tras el partido en Málaga, pudo estar el domingo de Ramos y el lunes santo en Sevilla, pero como en media España, la lluvia impidió la salida de su hermandad. Ahora aprovechará para conocer también algunas de Valladolid. Sí, aprovecharé para ver la Semana Santa de aquí, porque la verdad que me ha hablado muy bien y a mí como me gusta ese tema. Sí, es verdad que conozco alguna por cómo me han hablado y de algunas hermandades, y sí que iré a ver alguna. Y todo esto sin parar de entrenar y pensar que el sábado hay que ganar a la Almería sí o sí. El protagonista hoy tras el entreno ha sido este hombre, Monchu, que ha recibido el premio que le concede con sus votaciones los aficionados al mejor jugador del mes de marzo. Después de posar con ese trofeo, pasaba por sala de prensa. Sí, no, fue solo un golpe, llevo entrenando desde el martes y me encuentro muy bien. Pues la verdad que muy bien, con la ayuda de los compañeros y el staff, cada vez me encuentro mejor. Sí, desde pequeño siempre he tenido un buen golpe de balón, y como te he dicho, ahora mismo me encuentro muy bien, con confianza, y están saliendo las cosas. No, nosotros queremos que Almería no va a cambiar, creemos que están ahí arriba por algo y van a seguir en la misma línea. Es un equipo que tiene la línea muy, muy adelantada, que tiene buenos jugadores arriba, y será un partido muy complicado. Pensamos que los 7 que quedan serán finales todas. Tenemos que pensar en este y que dependemos de nosotros mismos. Y nos vamos a fijar en el Almería, la Unión Deportiva Almería, que tras su cómoda victoria por 3-0 frente a la Ponferradina, encara el choque del sábado por delante del Real Valladolid con esa tranquilidad, aunque saben que también para ellos es una final. De momento todo marcha plácidamente a las órdenes de Rubi, cuenta con toda su plantilla, no tiene ningún contratiempo, al menos que se haya publicado a día de hoy o que el club haya confirmado. Ya saben que a estas alturas ya todo el mundo esconde toda la información, y de momento aparentemente todos disponibles para estar el sábado en Zorrilla. Que la verdad que tenemos un partido muy importante el sábado, creo que bueno, que al final es de los partidos que le gusta jugar a todo jugador, y bueno, creo que vamos con una mentalidad muy buena, en un momento muy bueno, y creo que vamos a disfrutar en el partido y a intentar sacar los 3 puntos, ¿no? Para nosotros es una gran oportunidad, creo que si ganamos este partido vamos a dar un gran paso. Creo que el fin de semana pasado dimos un pasito, pero creo que si ganamos este fin de semana, pues creo que damos un gran paso, ¿no? Para cumplir el objetivo final, ¿no? Yo creo que nos jugamos los dos. Yo diría que están al 50, ¿no? Y ellos, pues está claro que si no ganan, pues saben que pierden esa brecha con un rival directo, ¿no? Bueno, pues esperemos que sea el Real Valladolid el que lleve el gato al agua en la tarde del sábado santo aquí en el estadio José Zorrilla. Y fíjense esta imagen, Alessandro Del Piero, toda una leyenda del fútbol italiano que ha pasado por la oficina del Real Valladolid en Madrid, en la calle Serrano. ¿Y por qué dirán? Bueno, pues porque Alessandro Del Piero trabaja, colabora con Sky Sports y han realizado una entrevista con el presidente del Real Valladolid, con Ronaldo, y ha sido en Madrid, en la sede del club, en la calle Serrano de Madrid, como digo, y en la que, bueno, han hablado fundamentalmente de la fase final de la competición italiana. De eso versaba fundamentalmente la entrevista entre Alessandro Del Piero y Ronaldo, lógicamente también por su etapa en el fútbol italiano, el presidente del Real Valladolid. Bueno, esas imágenes, insisto, en la oficina del Real Valladolid, Alessandro Del Piero entrevistando para Sky Sports a Ronaldo. Y vamos a acabar, nos vamos a marchar con una información respecto al balonmano, y es que Jorge Serrano ya es oficialmente, se ha confirmado hoy, se marcha a la Bundesliga alemana a final de temporada. Aquí ya no se le puede retener más, es un jugador que ha crecido mucho y que lógicamente su rendimiento ha llamado a grandes clubes, no solo de España, sino también de Europa. Así que nos queda poquito tiempo para disfrutar del extremo en el Atlético Valladolid, en Huerta del Rey. Se marcha a la Bundesliga al final de temporada. Bueno, pues el Atlético Valladolid, que no va a jugar este próximo fin de semana, lo hará el miércoles en Santander. Quien sí jugará será el Aula,
que lo hará a las 7 de la tarde el sábado en Huerta del Rey frente al Morvedre. De todo eso les iremos hablando en los próximos días y también en nuestros servicios informativos en Castilla y León Televisión, en las 7. Adiós.